Un centro del SENA para el posconflicto en los municipios del suroccidente del valle, más afectados por el conflicto armado, es la propuesta que oficializó la gobernadora Dilian Francisca Toro y que fue bien recibida por el director de esa entidad durante un encuentro que sostuvieron en Cali. El SENA va a revisar con el Gobierno Nacional que es la presencia de oferta de formación en los municipios del departamento más afectados tradicionalmente por el orden público, hacia La Pradera, eh, Candelaria. Y eh, Florida. De tal manera que ahí tenemos un gran compromiso. Ella hizo ese compromiso con el Valle del Cauca y nosotros queremos ayudar a que ese compromiso se convierta en una realidad. La gobernadora comprometió al SENA en un centro para la construcción en Palmira y la puesta en marcha de centros de emprendimiento en la región. Ya logramos de que vamos a hacer conjuntamente esos centros de emprendimiento, vamos a tener más recursos para poder lograr que con bolsas concursables más jóvenes puedan tener las oportunidades de tener su propia empresa haciendo innovación. Estas acciones hacen parte del programa de gobierno de la gobernadora Dilian Francisca Toro, para quien es fundamental generar oportunidades de capacitación y empleo, única forma de que el Valle y el país sean más competitivos.